Hola, hola, buen día, bienvenido nuevamente a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece muy interesante y vamos a hablar de la autoestima. Pero para poder entender, vamos a comenzar con la definición. No sin antes invitarles a que te suscribas al canal para seguir recibiendo videos como el día de hoy. Empezamos con el tema, luego, así es que vamos a darle. Si buscamos la palabra autoestima en un diccionario, nos vamos a encontrar con la siguiente definición. Bueno, más o menos, dice algo así. Autoestima es el aprecio o consideración que uno tiene, que nosotros tenemos, de nosotros mismos. Pero si ahondamos en este término, la autoestima podría entenderse por el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios, ojo con esta palabra, y afectos que tenemos sobre nosotros mismos. Juicios, esa palabra como me choca a veces, pero bueno. En definitiva, se trata de la valoración que hacemos de nosotros a lo largo de la vida y de lo que consideramos que los demás perciben, juicios nuevamente hablo, o cuando interaccionan con nosotros o nos evalúan, cuando nos sentimos vistos, mirados. Pero más allá, y es algo que no sabemos, hay algo más allá, pues la autoestima se cultiva desde la infancia. La autoestima se va construyendo al igual que el autoconcepto de la primera infancia y va poco a poco haciéndose más compleja a medida que el desarrollo avanza. Pues antes de los 6 años, cuando éramos pequeños, cuando éramos morrillos, solíamos tener autoestima muy positiva, tal vez ya la olvidamos, y elevada. A partir de esa edad, adquirimos mucho más importancia a los iguales, con quien nos desarrollamos, pues, y nos empezamos a comparar socialmente. Y las valoraciones que hacemos de nosotros son más objetivas y realistas. Entonces empezamos como que a entender más el show. Posteriormente la autoestima se va consolidando en el desarrollo de nuestra autoestima. Influye la educación familiar, las relaciones con otros niños y profesores. Además hay otros factores que pueden influir. La baja autoestima puede depender de multitud de factores. Hay muchas cosas, como los antecedentes personales, nuestro entorno familiar, laboral, social, la edad, nuestro estado físico, cómo andamos de salud, tanto física y mental. Leí que según la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, que me parece bastante interesante, dice que entre las causas más frecuentes de nuestra baja autoestima podemos destacar algunos puntos importantes, como abusos, la ridiculización del aspecto físico, dificultades académicas, experiencias negativas tempranas, o sea, cuando éramos muy pequeños, o falta de demostración de cariño, amor, fíjense, el afecto por el entorno en el que vivimos. Por eso es muy importante, si tenemos hijos, apapacharlos y hacerlos que se sientan amados, que se sientan felices. Y pues cuidar de manera física y mental, porque sabemos que si lo dejamos avanzar, empezamos con un diálogo negativo con nosotros mismos, la famosa autocrítica y la autoexigencia, o sentirnos que no rifamos, que no la hacemos, por así decirlo, o no poner límites, no ponernos límites en los pensamientos, en lo que tenemos ahí. Es complicado tal vez de entender y tal vez no me estés digiriendo todo lo que te quiero decir. Pero bueno, así es que hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con la forma en la que crecemos y prestar atención con quién andamos, porque incluso hasta las relaciones de pareja pueden hacer que tengamos la autoestima baja. Además, hay varias consecuencias de tener la autoestima baja. Muchas veces no podemos entenderlo, sobre todo para los que estamos bien, entre comillas, en ese aspecto. Pero sería importante saberlo, pienso yo, lo considero. Pues las consecuencias de una baja autoestima pueden ser muy diversas en cada persona y puede afectarnos de diferente forma. Sin embargo, algunas de las más comunes pueden estar relacionadas con sentir un bajo estado de ánimo cuando andamos bajoneados, un alto nivel de sufrimiento fruto de la comparativa social constante, sobre todo cuando dejamos influir muchas veces por los medios que consumimos. Los trastornos de alimentación relacionados con la insatisfacción del físico, cuando nos sentimos gorditos o muy flaquitos, se puede llegar a ser víctima de abusos del distinto índole, presentando bajas habilidades sociales y por lo tanto una vida social poco satisfactoria,
e incluso enfermedades como la hipertensión, la ansiedad, la depresión, o incluso hasta ganas de no vivir más. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por sincronizarnos, por vernos. Espero que hayan podido aprender un poquito de la autoestima baja. Nos vemos en el siguiente video. Pásenla rico, pásenla bonito. Y recuerden no juzgar. Recuerden no sentirse juzgados. Recuerden vivir su vida a su manera. Y disfrutar cada momento de su vida. A su vez, no olviden dejar de... dejar de alimentarse de lo que piensan o de lo que dicen las personas de ustedes, de nosotros, y evitar hacer juicios. Vive tu vida y deja de vivir. Nos vemos en el siguiente video. Bye.